¿Qué onda, raza? Bienvenidos a su podcast favorito, Trending Topic Talks, donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy traigo a un invitado especial, a un cantautor lagunero, al artista del momento, Ricardo González, también conocido como Ricky G. Ricky, ¿cómo andas, güey? ¿Qué onda, mi fe? ¿Cómo andas? Este, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y a darle. Muy bien, muchas gracias, güey. Oye, entonces, para la gente que no te conozca... ¿Quién es Ricardo González? ¿Quién es Ricky G? Si, son, si es tu personaje, güey, si es el mismo, ¿cómo? A ver, cuéntale a la gente qué es lo que haces y quién eres. Este, pues bueno, eh, yo me llamo Ricardo González, me dicen Ricky, todos mis amigos, pero mi nombre es artístico es Ricky G. Este, empecé con este proyecto hace seis meses, en junio, en junio del 2020 empecé. Este, Llevo tres canciones hasta ahorita y ya llevo tiempo pues, metido en esta onda, ¿no? Como a los 12... Empecé haciendo obras de teatro. Muy poca gente sabe eso, pero hice obras de teatro. Este... De Vaselina. De, de Chris, de Vaselina. Tuvimos uno en el Teatro de Gómez. Luego en la Plaza Mayor. Y así me quedé como hasta los 14. Hasta que dije yo, pues, quiero hacer música. Me le gusta el reggaetón. Me empecé a preparar, pues, informarme cómo... Cómo se hace todo. Y así le empecé a dar. Qué chido, güey. No sé, ya que... O sea, siempre has tenido un lado artístico. O sí, sea... sí, sí. Desde chiquito... Cuando en los colegios, en, en mi colegio que había un... Que hacer una obra, yo me apuntaba. En el cumbres, ahorita que entré, en la pastorela de Rey León, salir Rey León. Este, <laughs> Así que poca gente sabe, pero siempre me ha gustado estar en la onda. Y me ha gustado siempre. Qué bueno, güey. Sí, me, o sea, he, he estado pendiente a ti desde... desde me, me dices que ya cinco meses, desde uh -huh. junio más o menos, metiéndole uh -huh. duro. Y me acuerdo que la primera canción que sacaste que fue... Volviste, ¿verdad? Volviste. Volviste. Y, y la canción me acuerdo que empezó a sonar, güey. Y luego de que mm. esa voz se más se conocía, güey. Nos conocimos en el concierto de Maluma, no sé si <laughs> te no acuerdas. Sí, acuerdas. Y ahí todavía, no sé si, creo que fue antes de, de todo este cagadero de sí, la pandemia. No sacado, pero si te notabas ahí que, que te gustaba lo, lo sí, artístico, güey. Claro, claro. Qué chido, no sabía. Oye, güey. Y entonces, tú empezaste con la música porque siempre te ha gustado lo artístico. Sí. Pero de dónde sale esta, esta como necesidad, güey. Hay, ¿Hay músicos en tu familia? ¿Tu papá tocaba la guitarra? O, ¿O por qué música, güey? De ahí te va. De la, de la familia y papá, no hay nada de nada. Te vas 20 años atrás y nadie. <laughs> <o> sea, <laughs> okay, nadie. Okay, okay. Entonces mi papá, por eso siempre ha estado muy sacado de mm. Porque dice ¿cómo tengo un güey que canta en mi familia? Pero de la familia mamá sí. Tengo un tío pues que es actor. Chacorta, algunos lo conocen de aquí. Ah, mi claro, por supuesto. ¿Tu tío? Ah, no sé, ¿qué era tu tío, güey? Este tuve otro tío. Bueno, tío abuelo que fue escritor. Tengo otro primo que también está empezando con su proyecto. Y entonces, si mi, mi mamá siempre ha estado ese lado artístico más pendido. El hecho, el abuelo de mi abuela es Isabre Martínez. El ah, teatro, mames, sea güey, tiene la sangre entonces, artística. Allá, desde atrás, este, ah, qué ya, padre, güey. La, la sangre. Y por, yo siempre quise actor de chiquito, la actuación, actuación, actuación. Y ya como a los 14, 15 dije, a ver, ¿qué es lo que quiero? No sé por qué ya pensé que quieren la vida. Qué chingón, eh, qué maduro, güey. Sí, de verdad dije, ya, quiero saber qué quiero en mi vida. Porque dije, si esa actuación, pues ya vamos a meter en serio, ¿sabes? Claro. Entonces dije, me puse a pensar dije, no, pues en ese tiempo fue cuando empezó a sonar más el reggaetón, el trapaca, que ya empezó a agarrar chido, Batman y toda esa onda. Y dije, pues me gusta esto y es lo que quiero. Y dije, vamos, a a preparar y ya, o sea, ahí se fue dando todo. Y, y, o sea, como dijiste ahorita, de que le, le metiste a, a la música, le metiste al reggaetón. Y nunca has pensado ahorita, por ejemplo, ya es que hay una, hay una, ¿cómo se llama? Una escuela muy famosa en México, el CEA, que le mm, sí. donde actúan. Nunca te has como que tratando de quitar la espinita. ¿A ¿Dónde estás, chavo, güey? O sea, ¿todavía sí, puedes como sí, que cantar sí, sí. y actuar? Este... Sí, sí quiero en un punto de mi vida. Ya cuando logre, si es así, consolidar esto de la música, sí me gustaría actuar en una película, novela, no una serie, pero... Antes de, de morirme, tengo que actuar. Tengo que hacer algo. <laughs> Al sea, sí lo he pensado, pero como se enfoca así en la actuación, que claro, sí. voy a estudiar una carrera de música, ya en seis meses, en me Nueva México. Ah, qué chido, güey. Si sí, todo sale bien en Nueva México, entonces, pues, voy a estudiar música. Entonces, ya te sí. gradas de prepa y te vas a la sí. Ciudad de México a estudiar. ¿Cómo se llama tu carrera? O te no sabes. Eh, pues, en me es una universidad que es 100% de música. Mm. No es el tipo tech, así, es una 100% de música. Y ahí, pues, existen carreras de producción y de ingeniería en audio pero no existe así como una carrera para el artista. Y esta es una carrera que cada onda habría hace seis meses, un año, y es una carrera enfocada en artista, clases de canto, composición, entonces no me interesa. Ya, y, y o sea, antes decía hace rato de que, que te metiste la onda del reggaetón, pues porque era lo que estaba sonando en el momento. ¿Reggaetón es lo que te te gusta o simplemente te montaste en, en la onda porque por era tendencia? O, ¿O tú escuchas reggaetón y, y todo? si ¿Sí eres fan? Sí, no, no, no. Yo escucho reggaetón desde. Me voy al colegio cuando íbamos. <laughs> claro. Y yo escuchando reggaetón en la mañana, en la noche reggaetón. Últimamente procurado por escuchar más música. Claro. Porque escucho todo el día reggaetón. Yo también, güey. Yo también todo el día. Yo, yo también, wey, todo el día. Esta, entonces dije, a ver, si voy a hacer música, pues tengo que aprender más, ¿no? Claro. Por eso me he puesto a escuchar más. Pero sí, reggaetón todo el día de todos los artistas. El viernes a las 12 en Spotify. Estoy buscando qué salió, escuchando lo nuevo. Algo que me gusta mucho es las baladas. Rake ah, okay. sin bandera, ese el lado más romántico también. El románticón. Sí, sí, tengo ese lado, pero sí el reggaetón 24-7. Qué bueno, güey. Oye, y también qué padre que pues tus papás están apoyando en, en esta onda artística, que no mucha gente lo apoyan sí, O sea, sí. el, el episodio pasado hablé con un chavo que jugaba videojuegos sí. y él me decía que sus papás no lo estaban apoyando al principio porque él decía, no, güey, es que yo quiero ser profesional jugando o yo sí, quiero hacerme claro, claro. youtuber y pues tus papás ten que, ah, ok, está bien, pero vete sí, a la escuela, güey. Claro, claro. O sea, sí. de que no te no te apoyan muchas veces hasta que tengas resultados. Claro. Muchas veces los números son los que tienes los que, que, que ver y son claro. los que hablan exactamente. Y, por ejemplo, pues nosotros tenemos una, la oportunidad de, de tener una. Pues venimos de una familia privilegiada, güey. O sea, tenemos sí. la oportunidad de que no mucha gente en México tiene. Sí, sí, sí. ¿Tú qué le podrías decir a la gente que a lo mejor también quiere ser como tú, güey, y quiere empezar con la onda de la música, pero pues a lo mejor no tiene las facilidades que, que tienes o, o cómo deberían de empezar, güey? Sí, pues primero sí me ayudó mucho que me operaron mis papás. Al principio batallé mucho, mi papá pues no quería y como que me dijo así. Lo veo como un hobby. Pero ya que vio que todo el día estoy cantando, practicando, dijo, pues, esto es lo que quiere. Entonces me apoyaron. Y para lo que me preguntaste, no se necesita mucho para hacer música. O sea, yo tengo en mi cuarto una compu. Eh, bajas un programa. Hay programas gratis o otros que cuestan. Pero lo mismo, tú puedes comprar una interfaz. Claro. Un micrófono y te pones a grabar. Sí, verdad, o sea, no eh, mucha no, gente piensa... mucho, obviamente, entre más inviertas, pues más que le vas a tener. Por supuesto. Yo sí. siempre he procurado mucho, he tratado y buscado que tenga la mejor calidad posible en mis cosas, pero si no se puede, puedes hacer una canción. Hay artistas que han hecho hits grabados en un cuarto, este con un micrófono normal, o sea, nada del otro mundo. Entonces no necesitas invertir mucho para con que tenga lo básico, puedes hacer un Lo importante es lo que tú traigas, lo que tú escribas, tus ideas, tu forma de cantar, lo que tú transmitas, eso es lo importante y pues el dinero. Si tienes bien, si no, puedes empezar sin dinero. ¿sabes? Sí, totalmente. No, es un, obstáculo, acuerdo. ¿sabes? no sí. es un obstáculo. Sí, 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 es increíble. Por ejemplo, creo que Billie Eilish, Rosalía, todas empezaron así grabando en un, con una toalla encima, <laughs> un micrófono, güey, y, y sí. cantándole y hacen palos. Puedes sacar bits de internet. O sea, claro. si sí, También no le haces a, lo, a la compu, güey. Ah, Puedes dale. sacar un descargar un YouTube. O sea... Y a lo mejor no vas a sacar dinero desde el principio. A lo bueno. mejor no vas a poder subirlo a Spotify. Oye, pero sube la SoundCloud. Que de ahí salió, de ahí salió Bad Bunny, güey. Claro. O sea, de que muchos artistas que han salido de, de YouTube. Justin Bieber también. O sea, no necesitas... Tener mucho dinero, como lo decías, y mucha gente sí, sí Como que se asusta, güey, o sea, claro, se asustan claro. de, de Como que aventarse al lado creativo De que aparte de, de la onda del dinero También se asustan de que qué van a decir, güey O sea, de que ching... Ahora te van a, van a No sé, poner mis rolas en las cuales y me va a dar pena sí, Pero no, güey, o sea, te tienes que Lanzar porque pues vida solamente hay una, güey Y tú es el único ejemplo, o sea tu, tu canción de, de filosofía tiene 3.497 plays en Spotify. Sí. Volviste y tiene más de 17.000. Y esta noche, que fue tu última canción, tiene más de 42.380, güey. O sea, sí, sí. y to todo con lo que acabas de decir, que tienes una interfaz, sí. un micrófono una computadora y una, y una buena voz, güey. Sí, claro. O sea, también es. Y también ser realista de que decir, oye, güey, ¿sabes qué? Pues tú tienes toda la, la, la sangre artista en, la, en, la, en el cuerpo y todo. Y te gusta y siempre has sido apasionado. Pero pues hay gente que no, que no le gusta tanto. Y pues, pues te pones a pensar, oye, güey, ya tengo 18 años. Ya como que debo empezar a ver qué voy a hacer. Sí, sí, Chance pero... y la cantana es lo mío. ¿Sabes cómo? Sí, claro, claro. Este, sí. La, al principio eso que te animas... Yo cuando saqué la primera... Como que dije, bueno, no van a saber qué pasa, ¿no? Obviamente tenía un nervio que van a decirle va a gustar, ¿Cómo estuvo eso, güey? ¿cómo, ¿Cómo te decidiste de que ah, la voy a sacar? Esa canción, la devolviste. Sí. salió a finales de junio, pero se empezó a hacer desde febrero. Ah, yo la tenía madre. letras de diciembre. Yo no sabía escribir nada. Yo me acuerdo un domingo. <laughs> Esa la escribiste tú sola, verdad? Sí, volviste fue yo solo. Qué chingón. Un domingo en mi cuarto, en de diciembre del 2019, dije, voy a meterme. Sin beat, sin nada, escribiendo al aire. Claro. Salió el coro. Y ese salió, salió el coro Y dije me gusta, y ahí lo dejé Y luego dije, pues todo alguien que me la produzca Yo no sé producir, y en mi cuarto yo lo que hago Bajo un video de YouTube y practico y escribo sobre ahí sí. Pero no saco mis canciones de YouTube, me las producen Entonces dije, busqué a alguien eh, yo Hablé con él Pues empezamos a ver el beat, le enseñé la letra Me ayudó a corregir obviamente cosas Y yo la grabé Yo empecé, la grabé como en marzo Y salió hasta junio Por no sé, por varias cosas salió hasta junio y empezó a agarrar, y como que a la gente le gustó. O sea, la verdad, yo di como que no sé, no tiene mucha confianza en ella. Pues la primera, tienes de confianza en ti. Y la gente le empezó a sonar, y su subía historias, y la cantaban, y va, ah, cara, y esto fue bueno. Y me gustó, entonces, eso, eso da confianza. Saqué la segunda filosofía. Eh, el primer día muy bien, en un día 1500 play, dije, wow, va muy bien. Pero pasó un problemita y que la tuve que bajar. Y ya, pues, no agarró chido. ¿Qué pasó con eso, güey? Yo me acuerdo que uh -huh. la tenía, o sea, obviamente, sin decir marca ni nada, no, no, no claro, te hay es que bueno. meter en pedos, pero la tuviste que bajar porque no te gustó, porque temas de copyright, que, que... Estuvo una, había una rima, una, ah, Un verso. ¿cómo? Un verso. Ok. Que se parece a un de otro artista de México. Ah, ok. Obviamente, tú pues, lo hice sin conciencia, pero a la hora que la subo, se la, pues, la, la escuché ya final con mi productor y después yo escuché la rola de este artista y ya la había sacado antes o la sacó el mismo día que tú no la había sacado hace como un mes ah okay y yo pues la escuché y dije madre es parece. Parece un chingo Entonces, porque yo no sabía temas de copyright claro. nada ¿no? dije al productor oye qué pasa y me dijo hay que bajarla Le dije no cómo que no vas a bajar me dijo sí y hablé con alguien de México que me está ayudando que los días sabía más me dijo sí hay que bajarla no hay que arriesgarnos dije no me quiero meter problemas bajé volví a grabar volví a mezclar todo la subí ya no agarro tan chido pero me gusta y pues, ahí es para estar siempre y la última, la esta noche, todo se dio súper padre porque Pues yo las primeras las hice con un productor de aquí, se llama Death Rabbit. Y para las. Eh, yo me metí una. Me invitaron a una sesión por Zoom en Instagram. Bueno, pues sí, aunque se metieron unos productores colombianos, me dije, me voy a meter. ¿Mm? Me metí, yo los conocía, han trabajado con Turizo con Maluma. No con mames. Gente así, sí, sí. sí. Me metí más ¿no? para aprender un poco. Sí, de claro, voy a meterte a ver qué onda. Yo dije, pues a ver si pega Les tiré un DM. Ay, qué onda, quería hablar con ustedes para presentar el proyecto. Sí, claro. Hicimos una sesión de Zoom, les platiqué, me dijeron, escuchamos tus canciones, vimos tus redes sociales, nos interesaría trabajar contigo. Y pues yo bájalo. <laughs> claro, güey. Entonces ya, pues, hablé con ellos, les, les dije la idea, me mandaron el beat, escribí una parte de la letra y como ellos son compositores, pues aproveché que tenés, le, le metan su letra, escribieron y me fui a Monterrey a grabar a esa. Como si quería hacerla full, full calidad. Y se me dio una oportunidad porque era mi cumpleaños. Entonces, sí, le regaló. como pedí. el regalillo de que... Sí, le regaló, pedí eso. Qué chingón. Entonces, me lancé a Monterrey, grabé. Y pues, le fue, le va bastante, sí, bien, güey, bastante bien. Sí, güey, le está yendo bastante bien. Esa canción se agarró muy Es su canción más popular, ¿no? Ándale, hasta el momento. Hasta el momento, sí es esa. Qué chingón, güey. Y, sí. y, por ejemplo, ahora que me estabas comentando lo de la calidad... Y hablamos de eso, de, de, lo, de que no es tan, no es tan importante... Al principio, o sea, porque mucha right. gente tiene, tiene miedo a empezar. Y okay. pues personas perfeccionistas, no sé si tú eres, eres un perfeccionista. Prenseado, sí, perfeccionista. ¿Sí? entonces me imagino que también, güey, batallas chile. de que es que el chile, chile, el chile todavía no suena tan bien. Es que el chile claro. puede haber cantado mejor o y cositas y eso así. Me ha pasado. <laughs> en las tres canciones, cuando las saqué, la escuché y dije, ¿por qué canté que sí? En saqué. las tres. Y me va a seguir pasando hasta que ya mejore. Sí, güey, todo claro, mundo le pasa. Claro, o sea, yo he visto sí, entrevistas de J Balvin, güey, de Manuel Turis, todo. dice: sí, sí, sí. puta, es que al chile al principio es como que te sacas de pedo. Y, y obviamente cuando somos jóvenes aún nos hace falta esa conocerte más. Con claro, decir de que, sí, ok, sí, sí, si nunca, si, siempre siempre digo, ah, le puedo mejorar algo, le puedo mejorar algo, le podemos mejorar algo, nunca lo voy a sacar. Entonces siento que eso, eso comete mucho el error la gente de que siempre se, se espera. Por ejemplo, también en el primer episodio estaba hablando con Carrico Productos y me dijo: Güey, es que al Chile mucha gente se espera de que, oye, la pandemia, que saca la pandemia, voy a sacar mi rola. O ajá ah, que empiece el año 2021 sí. y, y ya, güey. No, güey. O sea, ni te esperes ni al lunes. O sea, puedes empezar hoy, güey. Tú sí. en tu teléfono y súbelo a YouTube. O súbelo a Spotify chicle y pega, güey. Como tú claro, dices. Claro, claro, claro. O sea. Entonces, pues sí, mucha gente, mucha gente debería seguir tu ejemplo y volver a o sea, empezar, güey, de, de lo que sea Sí, sí, de, de eso, de ser profesionalista soy muy profesionalista Y pues yo cuando gra grabé mi primera canción yo no sabía nada de música Yo no sabía grabar, no sabía nada La practiqué como dos meses, la canción cantándola okay. dos meses Solo o sabes que te gustaba la música, güey Sí, dije yo quiero hacer esto, pero claro. no sabía nada Y ya después de ahí dije, a ver, si voy a hacer esto, voy a aprender Entonces aprendí a grabarme yo eh, algo de producción empecé a ya aprender ya la música lo que es teoría musical que no sabía nada no sabía ni qué son las notas ya sé las notas los claro, acordes claro, ya claro. esas cosas este y si yo escucho la devolviste lo escucho esta noche hay una diferencia en cómo la y como todo y eso pues fue con el tiempo de todos los días estar cante y cante y escucharte y tener autocrítica sabes decir sí. o sea, si aquí no suena bien pues hay, me falta sabes yo por eso volviste me tardé dos meses en grabarla porque no gustaba y ta 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 hasta que ya suena bien y otra cosa es lo que dices si ya tienes el producto y le estás mueve y la piensas la duda le preguntas a tu papá <laughs> es, es bueno pedir opiniones para saber si está bien pero no estar pidiendo opiniones hasta Wey, ¿y, la estás vecina, de, y estás sabes? de acuerdo que hay opiniones constructivas o sea, de, de que hay amigos, me imagino que te llegan mensajes. Oye, güey, te he hecho tu rola, pero esto. Sí, o claro, cosas claro, así. Claro. Y, o, o sea, dices, güey, al chile, gracias, pero pues yo sé lo que hago bien, lo que hago mal. Claro. O claro. sea, yo también en febrero del año pasado empecé a grabarme, güey, mi primer video de YouTube. Digo, tengo como 12 o, o 15 videos. Sí. Pero el primero que, di, que vi, güey, es de que yo sentado, güey, <laughs> o sea, moviendo mi rodilla, madres, güey. O sea, temblando de que no es normal, güey. Sí. O sea, no es normal que. No está en nuestra naturaleza, güey. Tú cantarle a un micrófono, no, güey, no, o yo grabarme no, una no. cámara, güey. O sea, no es natural. Entonces, como que te sacas de pedo. Ya hasta este momento, o sea, todavía me traigo en el micrófono, todavía me traigo en la cámara. Pero pues poco a poco vamos evolucionando para volver a, 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 a para volvernos lo que nosotros queremos. Claro, o sea, yo canto en la regadera, canto en mi cama y digo, ay, güey, cuánto fregón. Claro. Pero métete al estudio, en el micrófono, los audífonos, Empiezas a escuchar. Ay, dices, tener el micrófono enfrente. Sí. Dices, ay, caray. Güey. Y luego no te pasa <laughs> que también digo pasa con las redes sociales que nos, erróneamente nos comparamos mucho o sea de que si Demasiado. tú subes una historia güey y luego de que de la nada tu mejor amigo sube, sube una historia y luego él, él tiene unos tenis más pares que tú y dices, puta, pues mis tenis ya no están tan chidos. O sea, cuando, cuando antes de ver esa historia te encantaban tus tenis, o una canción de que la escuchas de algún de un artista más grande, güey, o de algo así, dice, ah, chinga, chile, mi rola no está tan chida. Y está mal, güey, o sea, porque. No, bueno. O sea, te, te lo juro que Tupac, Biggie y todos los grandes, de, de un chingo, no tienen la facilidad de ver, las, de ver las rolas de los demás, güey, así. O sea, tienen que ir a comprar el disco, comprar la interfaz, comprar claro. todo para escucharlos. Y por eso siento que a veces salen más rolas de calidad. Aún así, que hoy en día hay más artistas, pues porque es mucho más fácil con el internet, con las herramientas que hay. Tenemos ese miedo y esa inseguridad que, que quizás no debería estar pues, por las redes sociales, güey. Claro, sí, o sea. De hecho, yo me comparo. Eh, He un error, estoy tratando de quitarlo, me comparo muchísimo, pero me comparo yo mal, malamente. Yo saco mi canción, la escucho y luego pongo una de Maluma. Sí, güey. Sí, la me comparo pasa. en cuanto a letra, en cuanto a música en cuanto a cómo suena y digo, y luego digo, a ver, ¿por qué me comparo con Maluma? Maluma lleva 10 años, yo llevo... Pero no meses. estás tan mal, güey, porque obviamente... O sea, por una parte está bien, tengo lo grande. Sí. Dices, a ver, quiero ser así. Claro, por supuesto. Pero yo me agüitaba. Sí, y ándale, tú, que ah, está mi, mal. Mi mi rola que no está como ese, güey. Sí, güey, yo llevo 5 meses acá, no, que ese, güey, sí. lleva 10 años. Sí. sí, sí, sí. Está mal, o sea, es bueno aprender y escuchar de la gente que ya lo logró, ¿sabes? De claro. La gente, tipo yo, pues Maluma, Balvin, The Yankee. gente que ya lo logró y que ha ganado cosas. Pues aprende de ellos, ¿sabes? Pues por algo lo han hecho. Nad por nadie supuesto. se lo regaló. Empezaron a como tú o más abajo. Entonces hay que aprender de ellos y tener autocrítica sobre lo que haces, pero siempre tratar de mejorar y nunca agotarte y no rendirte, ¿sabes? O sea, nunca sabes cuándo te dan la oportunidad lo que hagas. No sé, tengas un negocio, hagas música, hagas videos en YouTube. Puedes sacar 10 canciones, 20, 30, o videos, lo que tengas sacar productos nuevos en tu negocio uh -huh. y no te van a pagar, lo claro. no sabes, y a lo mejor cuando dices, "No, ya ya no", cuando sacas uno y pum, te pega. Sí, güey. Entonces el chiste es no rendirse, darle y nada llega solo, nada llega así como regalo, si tú estás ta 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 ta, va a llegar. ¿Cuándo? No sabes, pero el que te va a llegar esa ese momento digo que a todos en la vida en lo que hagan le, le tiene que dar como su momento de de eureka. Ándale, o sea, yo la música, a lo mejor estoy sacando mis canciones... Pues la escuchan aquí, allá, en suerte de 40... A lo mejor en la siguiente tengo 50... O tengo menos y no me voy a agüitar, lo voy a seguir dando... Pero en una... ¡Pum! Se me pegó porque entró una play de Spotify... Y ahí me agarro contactos y ya llego el momento, ¿sabes? Claro. Pero para que llegue tu momento hay que prepararte, si no... No vaya a llegar. Sí, güey. Y... Qué, ¿Qué impacto o qué, qué, tan, qué, tan, qué tanto énfasis le metes tú a tus redes sociales, güey... En cuestión de la música? O sea, aunque... aunque... Puedes ver a los artistas grandes, a los artistas de antes, Daddy Yankee, la chingada, Wisin y Andel. Que ellos no tenían como que la exposición más grande que, que tienen. O sea, te lo juro que 50 mil personas no escucharon la primera de Wisin y Andel, güey. O sea, o 40 mil personas no la escucharon. O sea, porque son números increíbles. O sea, tú ahorita puedes subir un video, güey, de que a Instagram. Y si está chido o si cantas bien la chingada, puedes llegar a millones. millones. Entonces, ¿tú qué tanto énfasis le metes a tus redes sociales, güey? La verdad, sé que es algo importantísimo. O sea, si a lo último no quieres hacer algo y más que nada música, videos... Hay que meter las redes sociales, es importantísimo. Este, sí, trato de estar subiendo cosas, estar haciendo posts, de pues mi música, cuando subo algo, una canción, subo, promoverla full, que la compartan todo. Este, pero sí me ha faltado, yo creo, que meterle un poco más, subir más mi contenido, más de yo cantando, cosas así. Sí me ha faltado eso. Y ahorita ya estoy viendo, crear contenido para. Vi que subiste un TikTok, eso. ¿no? Sí, soy en TikTok, Sí, y en TikTok. Más, ahí, le, ahí está yendo más o menos, sí, ¿no? Ahí va, también va bien. Qué chido, güey. Entonces sí, quiero, quiero empezar a crear más contenido para las redes sociales porque ¿te gusta o no te gusta lo de ahorita? Sí, sí, o sea, eh, es lo de ahorita. Es empezar a ver qué funciona, qué no funciona. Oye, subo una foto los miércoles, ¿sabes qué? Tuvo más likes cuando la subí el jueves. Ándale. Cosas así, conocer sí, a tu público, güey. Sí, sí. Un chorro. Un Oye, buenísimo. y yo hice un video hace como unos, unos cuantos meses acerca del reggaetón y sus primos hermanos. O sea, sí, de, sí, del, sí, reggaetón, sí, sí. del reggaetón, Pero... del rap, del trap y la chingada. Y habló mucho de que. El beat en una canción es uh -huh. fundamental. O sea, el, ah, el tumpa tumpa de una rola de reggaetón tumpa, tumpa. es lo que hace okay. que sea reggaetón, güey. O <laughs> sí, sea, claro. sin, sin eso no es reggaetón. ¿Tú qué tanto <laughs> crees que, en, un, en una escala, en un porcentaje, ¿qué, qué tanto importa la voz del artista o la artista y el beat y el productor, güey? Ay, Dios, muy buena pregunta. Yo creo que las. Todo influye. Todo influye el beat, la voz, la letra, todo influye al 100%. Pero yo, mi opinión, por lo que llevo conociendo, por lo que he visto y lo que he aprendido, antes yo pensaba que en el reggaetón, hablando de reggaetón, yo sí, pensaba el reggaetón. que el reggaetón era un 70 bit, 30% de lo demás. Claro. Pero ya yendo, escuchando más, metiéndome más en las canciones, ya analizándolas, no nada más escucharlas por así, analizándolas, yo creo que le doy un, al beat un pues un 40 ¿Mm? un 40 a la letra la letra antes no es más importante, pero me he dado cuenta que sí. Okay. Porque muchos dicen, en el reggaetón cantan pura mensada. Wey, pero, pero es que ya hay reggaetón para lo que es quieras. Lo que te, wey, lo que, Faith canta amor de ah, desamor, güey. Va canta también es como de fiesta. Pura gente piensa, en reggaetón hablan de puro sexo. No, güey. O sea, pero ponte a escuchar a otros artistas, escucha canciones de Jay Wheeler, tiene unas letras de buenísimas. desamor, güey. Nunca he dicho una mala palabra. Es casi lo creo, que, o sea, en la letra ya es importante. Claro. Antes a lo mejor sí era de que eh, con que rime y el tum. Patum, sí, y wey. ya va a sonar bonito. Ya no, ya no. como hay tanta competencia te pide más. Entonces yo le doy 40 al beat. El beat es importantísimo. Claro. Y el mito y algo diferente. Sí. 40 a la letra y 20 a la... A la intención que le dé el artista, ¿no? O sea... porque no nada más es abrir la boca y cantar. Sí, o sea, si sí, sí, por ejemplo la de, la de otro trago, güey. No hablara quizás de lo que habla. No ah, pegaría no, igual. Esa letra pegó... Como... Tiene un ritmo muy bueno. Sí, güey. Y una melodía buenísima. Claro. Y va tranquilo y va subiendo. O sea, muy buena, pero la letra es... Fundamental. Que, la gente como la canta, porque está toda dolida. Sí. Y la saca. O sea. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en ese video había dicho que, que aunque tiene razón, güey. Yo, yo pensaba como que el reggaetón... Pero porque yo no estoy metido, güey. Sí, o sea, sí, pero, claro. pero sí entiendo tu punto de vista. Porque, por ejemplo, en, en Suiza, güey, uh -huh. escuchan daquiti. Y no sí. es de que los hijos andan cantando la letra. No, claro no. ¿Sabes cómo? Pero pues por algo, como tú lo decías, güey. El reggaetón, y no sé si estás de acuerdo con esto, ya es un género establecido. Claro. O sea, claro. ya es como el rock, sí. Aunque no el lo jazz, ver, ya lo, el pop. Ya hay, ya hay. Así como lo hubo pop de desamor, pop de odio, pop de, de sexo, pop de lo que sea. Rock de sexo, amor, lo que sea, sí, güey. El reggaetón ya. Evolución. La abarca todo. Eso. Claro, en un género de, de todo. O sea, como tú lo decías, güey. Jay Wheeler, desamor, güey. Faith, un poco más como que cachondeo acá, güey. Filmocito sí, o sea, flow y la chingada. Sí. Balvin, más de fiesta. Bad Bunny, así como cachondeo, pero también de fiesta. O sea, son ya, ya está establecido y siento que en 10 años va, va, se va a quedar como, como muchos géneros que no están ahorita. O sea, de que quizás en 10 años va a sonar más el reggaetón que el rock actualmente. Sí, pues, aunque Aunque los Beatles estén sonando hasta la fecha, a Jay Balvin lo vamos a recordar como uno de los mejores. De la historia de los por latinos, güey, ¿sabes cómo? Mucho. Y aunque la gente no le guste, aunque la gente no, no, no esté de acuerdo, güey, los datos hablan, ¿sabes cómo? Entonces, eh, está muy chingo lo que estás haciendo, porque estás llevando la marca no solamente de la música urbana latina, sino la música urbana latina mexicana y lagunense, güey. Sí, Entonces, sí. que tú te estén escuchando en. No sé, güey. Aunque te escuchen en Durango. O sea, ya es de qué güey. Ah, del norte para el mundo, Ricky G, güey. ¿Sabes <laughs> claro. cómo? Y está sí, muy sí, chingón sí. eso. O sea, lo que dice es que cantan en. Tipo Bad Bunny Maluma hace poco, bueno, hace poco, antes de la pandemia, un concierto en Israel. Dije, ¿cómo van a entender la canción en Israel? Pero el sí, ritmo wey. en el reggaetón es importantísimo, no hay duda, pero te dan la letra. O sea, como dicen Suiza, cantan daqui tipo. Sí, la el ritmo está buenísimo y lo tararea, ¿sabes? Entonces, o sea, pero la letra ya es importante. Claro. Y yo digo que sí, o sea, sin duda alguna, el reggaetón de unos 10 años va a ser. Porque ya abarca todo. Ya, ya hay de todo, ya hay reggaetón de diferentes letras, diferentes ritmos, ya hay de todo, artistas de todo. Lo que han logrado gente como J Balvin. O sea, Yankee, güey. O sea, el... Entonces ya. Pues ya están en, ya están en, un, en otro nivel, ¿sabes? Y de eso de. Pues el reggaetón de aquí en México. Va empezando. La neta, aquí no hay tanto movimiento. Hay algunos artistas. Más arriba que yo. Que van empezando. Y otros que van tan como yo. Pero creo que en unos años sí, México. Pueden salir unos buenos artistas de aquí. Y sí, mi plan es de. Lo que mis sueños más grandes es poner. Ser de los primeros. Artistas en poner el reggaetón como en México. Con los primeros reggaetoneos de México. De México. Está, está difícil, pero. Güey, pero. Es, es, fue, fue muy increíble como la evolución de la música. Hace poquito me echó un video de los éxitos número uno desde el 1944 hasta el 2017. Sí, Entonces, ¿tá? empezabas con, güey, en los 50s, de que José Afro Jiménez, o sea, de que. <laughs> de que OGs de hace un chingo, pero eran mariachis y la chingada. Sí, y ahora, güey. O sea, en los 80s empieza a haber maná, empieza a haber timbiliche, sí, es empieza es a haber claridad, o sea, a menudo la chingada. Y ahora en 2017, la música, la, la rola que más pegó fue, fue Despacito. Claro. Entonces, esta, este, este género va evolucionando a un punto donde, donde ya se, no, se nos, nos, nos sobrefasaron los, los latinos, güey, de que los puertorriqueños, los colombianos, ah, claro, los mucho. cuando en los 80s y los 90s México dominaba México, la esfera musical, güey. Claro, claro. Luis Miguel, Juan Gabriel, güey. O sea, muchos artistas que estaban pegado duro, pero quizás por nuestra falta o no, a lo mejor yo digo que tiene que ver, no sé qué opinas tú, la cercanía de Puerto Rico, la influencia estadounidense que tuvo Puerto Rico del rap y el trap que llevó claro. a Puerto Rico y eso hizo que, que saliera el reggaetón. Digo, no salió de Puerto Rico, o sea, hay mucha teoría de sí. eso, hay mucha pelea ah, de ay, que el no dembow qué. de Jamaica, la chingada. Sí, 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 Pero, pues, ellos, estos güeyes, podríamos decir que Puerto Rico es la casa del reggaetón. Claro, o sea, en, sí entonces, de que. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, güey? O sea, ¿tú, tú sí ves a México... Digo, ahorita ya hay artistas como Reiki que salieron de pop y luego ya salieron un poco o sea, más urbanos. Se actualizan porque es lo que... Claro, porque... Oye, si no te mueres de hambre, güey. Te mueres. Claro. Entonces, o sea, Mario Bautista, eh, Fano y Callejo que están Andale, un poco más underground, pero pues ahí van. O sea, artistas que a él la llevan. Tú sí ves a México en unos... No sé cuánto tiempo los peres, pero si sí, uno siendo una influencia en el reggaetón. Sí lo veo. La verdad sí lo veo. Pero... O sea, en, en Puerto Rico, pues sí fue algo rápido. En Colombia fue algo rapidísimo. Y acá también por lo que me diste que les costó trabajo como que aceptar las letras, todo lo del uh -huh. reggaetón. Pero sí, artistas, está Mario. El artista, ahorita los artistas más... No, no es tanto reggaetón, es más corridos y trap, pero ¿Nathanael? Nata. Está, sí, Nata. Está rompiendo, y ya está con... Sacó una con Nicky hace poco, sí, con güey. Lenny, con Braiteago, ya con gente bien metida. Entonces Nata yo creo que va a ser el primero que va a abrir la puerta y viene okay. gente como... Mario también está altísimo. Claro. Mario Ten tiene y luego viene gente como Fano, como Callejo, como Das, como Urbano, o sea, más rap, más alemán. Andale O sea que todavía andan alemán. Ahí más alemán. Sí, sí hay sí, gente, pero como que ahí va, poco a poco en el rap ten está MC Davo. Claro, güey, Durote. Se Santa Fe Clan, todos weis, Santa, todos ellos, pero yo creo que sí, sí. sí va a llegar un momento en el que México, pum. Sí, yo también espero. O sea, somos, somos como que los Los caballos negros de la industria vale, del vaya, reggaetón En un momento México va pum a romper. Y por lo que me da mucha confianza y muchas ganas, digo, apenas tengo 18, entonces voy con esa... Espero ir con esa ola de llegar con México y ¡pum! ¿sabes? Claro, güey. Oye, y hace rato que andábamos hablando de las letras. Sí. La, la, la letra de tu ca canción Filosofía fue una colaboración, ¿no? O sea, con diferentes amigos sí. eh, escritores. Y, y era una letra que dice, como Rocky Balboa y Adonis Creed, yo peleo por ti fuera dentro del, del ring, ring, ¿verdad? Sí. Eh, eh, Eres, ¿Te encantan las películas de Rocky, güey? O sea, ¿agarras muchas influencias de, de, de contenido que, que agarras? Uh -huh. ¿O te lo, lo escribiste así? ¿Cómo es tu proceso creativo al escribir una canción, güey? Ahí te va. La primera que Volviste, la escribí solo. Sí. Completamente. Y esta la escribí sin beat, sin nada. O sea, me la inventé. Sigo sin saber cómo salió. Vuelvo a copiar esa idea y no me sale. No me salen canciones así. Fue un momento de huracán. Sí, que fue un suerte. momento de ¡pum! Ay, quería que... Alguien quería que me saliera. La de Filosofía se dio. Nos juntamos tres amigos. Yo y otros dos. Jaime Villas y Andrés Trujillo nos juntamos. Claro, claro. Y pues empezamos ahí, pusimos un beat de YouTube y empezó a salir la letra. Y tuvimos la base. Luego yo le fui moviendo lo que me gustó. Cuando yo ya iba con mi productor a empezar a hacer el beat, me manda Andrés Trujillo la barra esa. La yo no la escribí, mm. la escribió él. Entonces me la mandé y dije: Está muy rara, pero es diferente. ¿sabes? Claro. ¿Quién le claro. va a hablar de Rocky en sus.? Güey, pero sí. está chido eso. Está bueno, está bueno. Sí, yo parecíme ponerle, dije, ¿quién ha hablado de rock en su rollo Así que nadie. La cosa es diferente, dije, va, vamos a meterla. Y me gustó. Y la última, la esta noche, yo tenía la idea, el coro yo ya lo tenía. O sea, yo, el de esta noche es para ver, te en lo que sea. Yo ya lo tenía antes. Me lo escribió ese men sin beat. Y cuando ya hablé con los colombianos, le enseñé esa idea. Les di otros versitos que yo tenía y ya ellos me. Ellos escribieron lo demás. No. Sí me gusta mucho componer. Me gusta mucho componer. Me falta aprender todos los días, estoy tratando de componer. Me puse meta cada semana hacer una rola. Esa es mi meta por ahorita. Pero sí es muy chido componer, pero sí, sí tiene su chiste. O sea, está muy padre, la verdad. Para tener un chiste. Y güey, ¿qué tanto te metes tú en el proceso de tu canción? O sea, de que... Me decías que tú, hay personas que te producen, hay personas claro. que tú te metes, o sea, tú escribes la canción, por ejemplo, en, en sí. Volviste, tú me dijiste que lo sacaste de un beat de la chingada de un productor, pero te metes tú de que dices sabes que quiero este beat o te lo dan y luego y luego tú lo tú escuchas o dices, ah, muele aquí, muele acá. Sí. Siempre ¿Sí? me ha gustado meterme, o sea, me ha gustado meterme desde la letra, desde el beat, desde todo, pero al principio, como no sabía mucho, como no tiene mucha idea, pues yo dije, los que saben que lo hagan. Entonces, yo dije, yo, yo tengo mi letra, yo voy a cantar. Ya lo demás pues no sé. Y eso sé. está chido que delegues, güey, que sepas de que claro, oye, que sea, no te creas la verga no de debes que ser oye. Egoísta. Por <laughs> sí. eso a mí me gusta que más gente escriba mis canciones. ¿sabes? Claro. Porque yo soy bueno componiendo y te puedo escribir una canción sin ningún problema, pero si invito a otras gentes que han aportado sus ideas, va a sonar va a estar mejor. Por Entonces, supuesto no, no no hay que ser egoístas, hay que dejar que te ayuden. Este, pero sí me gusta meterme mucho en la de filosofía, yo creo que fui donde más metí mano, en la de esta noche como fue a distancia, ellos están en Colombia y yo acá, nada uh hablamos -huh. por Zoom. A la hora de hacer el beat pues no pues no pude comunicarme mucho, pero sí sí traté de meterme y de ahora en adelante lo que me ha es que en mis canciones meterme full en todo. Pero sí me ha gustado que cuando ya me manda la mezcla final, la escucho unas 10 veces en mi carro, audífono, celular. A ver cómo escuché en todos, todos lados? lados. No, cámbiale esto, no, cámbiale esto, cámbiale esto hasta que ya que. Sí, soy muy así de que Muy piqui en ese sí, aspecto, güey. Muy, muy muy demasiado. Y escribes de tus de tus experiencias personales. O sea, por ejemplo, en la devolviste, que estás medio triste, iba a dedicatoria o qué pedo. Sí, ¿en la devolviste. Sí. Esa es muy buena porque yo tenía una ex y luego para esos tiempos ella quería volver. Mm, ok. Entonces yo, pues volviste, me dijo que, que sin miedo, me dijo que quería volver y yo, y yo te lo negué. Claro. Porque yo se lo negué. Ah, Entonces okay. escribí la canción y a la semana volví. Ya, entonces sí, sí escribes de experiencias. Sí, sí. sí. Personales, güey. Sí, sea, la de filosofía también tiene ahí una historia. Una historia. Eso no la no voy a contar, no, pero. No, no, no. Tiene una historia <laughs> qué también. Qué bien, qué bien, güey. Y la de esta noche no es algo que yo viví. No es algo que yo he vivido porque no he vivido eso. Claro. Pero a la hora de componer me gusta cosas que yo he vivido con cosas que han vivido amigos sí y aparte o... también pues fue una colaboración de escritura no Andale, o sea claro, entonces claro. también es arrojar ideas de, de... Sí, sí, hoy, sí, hoy hoy está viendo la entrevista de, de molusco con bad bunny mm. y el güey de que dice que estaba con jay Cortés y luego le dijo güey o sea es que ponlo de la la de la uru de que algo dicen, aquí que la Uru que la dejaste parqueada, sí, algo así. Parqueado. Y el güey le dijo, oh, yeah, Bad Bunny y Marusco, de que, güey, yo... Jacob había puesto otra, otro carro, pero yo sí tenía una Uru parcada. O sea, <laughs> de que yo sí tenía. Entonces, mejor le dije, güey, pon esa porque sí me casca a mí. Sí, 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 o sea, claro. entonces, está chido como que, pues, este güey dice... Güey, este Jacob, Mora, son súper talentosos, sí, güey. Entonces, de que meterme así con, con ellos, que me van a ayudar, güey, es, es increíble. O sea, sí, y no, no ser egoísta. De hecho, pues, escribe... Él sí escribe muy bien. O sea, sí. con, compositor del año, comp güey. Compositor pero él en su último álbum, el, el último motor del mundo, en to casi todas las canciones escribió él solo. O sea, no dejó que él metiera. Yo vi una entrevista a Mora mm. eh, y él dice que Bad casi no deja que metan. Pero en la de una vez, de Yo hago lo que me da la gana, Bad Bunny le mandó el beat a Mora y le dijo: A ver si sale algo. Y Mora se escribió el intro. Sí, güey. Y Bad Bunny dijo: ah, vamos a meterte. Salió Mora en la rola. Y en el último álbum. Hasta Bad Bunny pues ya invitó Mora. Pero en todo el demás, Bad Bunny solo, 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 Claro, güey. Sí, sí, sí. O sea. Pero una que otra se sí, invitó a Jay, cuando sí. da aquí te invitó a Mora. En, fue en la de Te mudaste, fue en donde invitó Mora. Uh -huh. que, que, el, que él decía en, en la entrevista que, que vi. Que como era un álbum conceptual, uh -huh. que el güey no quería como que, que se invadieran porque era su álbum. O sea, era como claro. que, güey, esto yo lo siento. En las canciones, él decía, en las más comerciales como Te mudaste, uh -huh. La Noche a Noche. Ahí, sí eh, ahí sí metió gente por, porque, güey, Rosalía, la sea, pues porque es más claro. comercial y, y eras así como que queda con el álbum, pero sí es algo más que, que yo quiero pues que meter más gente uh -huh. en el álbum. Oye, güey, pues... Eh, el, el programa tiene una sección que se llama Trending Topic Top Trending Topic Talks. O sea, por eso se llama, porque hablamos de temas de, de tendencia. Sí, sí. Entonces, la tendencia número uno en Twitter el día de hoy, güey, fue Saint Malik, un músico también. Sí, sí. Entonces, fue tendencia número uno hoy. Sí, fue tendencia número uno hoy. Porque yo? va a sacar un álbum. No, ¿no? Va a sacar un Va a sacar un álbum. Tú escuchaste One Direction alguna vez, güey. Sí, ¿Eres fan de ese güey? Sí, claro. Sí. Este, bueno, de One Direction nunca fui tan fan. Pero de ese güey, sí. Yo era fan de No si sé, conozcas a The Wanted. Sí, me suena. Tener yo una rola hace un chingo, ¿no? You came. Sí, sí, you can. Exacto. Ajá. Yo era fan de Guante, Félix de Monterrey y Talpex. Entonces, ah, no como manos. eran competencia de One Direction, pues yo apoyaba ah, a Guante. Ok, ¿Nunca, no nunca, sabía, güey. Por eso nunca, nunca pude tanto a One Direction. Así como Justin Bieber y Cody Simpson, ¿te acuerdas de ese, güey? Que, ándale, que también era nada lado Yo era del lado de Guante. Ah, okay, Por eso okay. nunca pude tanto a One Direction. Ya, ya de Guante se separó como en 2015 2006. Entonces dije, ahora sí ya puedo apoyar a, a One Direction. Me gustó y cuando Saints se sale, era mi favorito, digamos. Sí entonces sí sacó rolas como pillow talk buenísimas buenísimas y luego ya como que sacó otro pero no le pegó y ahorita sí vio hoy algo en Instagram que iba a sacar algo no sé sí. qué sea entonces Sí, ese güey, ese güey pues se salió, era como que la estrellita era de Era la estrellita, era sí. la estrellita de así como por ejemplo, recientemente más urbano, Piso 21 que salió Yane. Ándale. O sea, y era como ¿Son que como el como wey... el que más está arriba y sale ¿Sí? que, para que, que se le sube un poco, pero pues ah, tiene re. razón pues porque ese güey vende más. más. Talentoso, sí, o sea, más todo, sí, creo que claro. Yane tenía más seguidores en Instagram que toda la que Contos. toda la de Piso 21, güey. Sí, sí, entonces sí. Es como que sí, sí vale la pena. Con Zayn, yo también seguí Pillow Talk y después ya le perdí la, la sí, huella, el que me pegó cabrón fue Harry Styles, o sea, que dos álbumes. El o... primero también lo pegó Carlos. Sí, o sea, cabroncísimo sí, sí, sí. Los otros creo que no. Naya pegó una. llama sí. Low Hands. Ah, ok. Esa lo pegó muy bien. Y luego. Había un güey que se hizo DJ, ¿no? Que era más productor. Sí, ¿no? es este, ay, Luis. Ah, Louis, ok, Luis, sí. Tom Wilson, sacó... ¿verdad? Sí, Tom Sí, Tom Sacó una con Steve Aoki también, buenísima. No, fue su primera y luego ya como que. Sí, desapareció. desapareció. Y luego, ¿qué es el otro? Creo que son cuatro o son cinco. O faltó otro Ah, Liam Ah, Lion, sí, sí, Y bueno. él sacó su primera con Cuevo, que es buenísima. Ah, ok. Y luego ya te lo perdí, wey, en la perdí. Güey, ¿quién había sacado una rola con J Balvin? Lion, pey. Lion ¿verdad? Sí, buenísima. Familiar Sí, familiar. familiar, buenísima sí, rola, güey. Sí, sí. Buenísima rola. Se la recomendamos. estamos sea, está, está Lion, muy buena bueno, sí. Escuchenla. 2016, 2017, uh -huh. quizás. 2017. Pero sí está muy buena, güey. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, Dime. la segunda es, es algún dato, güey, que a mí me impresionó muchísimo, güey. No sé, si, no sé si conozcas a Elon Musk. Obviamente lo conozco. Sí, conoces. sí, claro. Ese güey se volvió el hombre más rico del mundo hoy. Sí, vi que superó a la Amazon. ¿verdad? Sí, a, a Jeff Bezos. Sí, o sea, sí, sí, no sí, mames. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, sí. Güey, 187 billones con B de dólares. O sea, hablando en inglés, o sea, Billones. Serían, billones, güey. O sea, 187 mil millones de, de dólares, güey. A la madre, no sabes. Sí, vi, pero yo dije, según yo puse, Es que últimamente he escuchado que el de Amazon estaba así. Como que sí, una ría, cabrón. Ay, la madre, este güey y qué pedo que habló. Sí, güey. ¿Qué pasar hace, también hace, hice un video de eso, güey. Y hablaba de que cómo es que nosotros mucha gente ponía en los comentarios de que nah, güey, pinche grosero, porque tiene tanto dinero, güey. <laughs> a hacer no, dinero, güey. <laughs> qué güey, güey Se partió la madre. O sea, el vato hizo Paypal. El vato de que vendió ese compa... güey y lo vendió se lo vendió no me acuerdo creo que eBay Ay, no sí güey el güey es un genio hay una foto donde él estaba que sentado así con su computadora Y dice PayPal güey pelón o sea el güey con lana pues ya se enfrentó el pelo y la Ay, chingada Dios, o sea, sí o sea de ahí sacó sa invirtió todo su dinero en, en, en SpaceX sacaron tres yeah. cohetes los tres fallaron invirtió en otro y el cuarto sí despegó y ya sí, con we. eso consiguieron un contrato con la NASA güey o sea el güey se la, la partido la madre no, we, si estás, quebrado. sí Sí, está o sea ah. y, y y muchas veces en México tenemos como que la espina de que güey el Chile que o sea deberíamos de ver eso es como nuestros héroes. Sí, les tiran mierda. Sí, les tiran mierda. Les dan, no sé qué les dan, si celos o qué les sí. pica a la gente de México, pero el chiste cuando a alguien le va bien es tirarlo. Sí, o, o sea, es... eso es como. Pero hasta en, me en el Mundial, a México le va bien y anda, güey. O sea, empiezan a criticar hasta de pura mensada que nada que ver. Y sí, siempre ha sido el problema de México. Yo creo que el problema grande. Pero sí, los pues, tan cabrón. Bueno, y luego recientemente que pues, Raúl Jiménez también se lesionó. Sí. que el güey dijo que no o sea raza diciendo que bueno pinche tronco sí. para que no vean! güey verga o sea, sí, sí. O sea el güey se fregó el cráneo... y lo tenían que operar che, rajada, de no sé cuánto en la cabeza Sí, ojete. La gente tirándole mierda... o sí, ¿sí? Y ese sí siempre es el pueblo de México yo creo que es el problema más grande que tenemos Definitiv sí definitivamente es, es este pues un, un hombre bastante rico y y pues sí deberíamos de, de verlo como un ejemplo en vez de ver al Chapo Guzmán o a no, otros güeyes no, no. como ejemplo <laughs> así. oye güey okay. y hablando de otro Millonario, bueno, uh -huh. billonario. Mark Zuckerberg, ¿sabes sí. por qué fue tendencia hoy? Hoy vi que lo vi en Instagram, sí. en todos lados, no sé qué. Sí, ¿Qué wey? pasó? Pues bueno, no sé si supiste lo del Capitolio. O sea, güey. Sí, el, el Capitolio, qué pinche cagadero de que entráramos blancos, güey. Unos blancos, wey, unos blancos supremacistas. Wey, están zafadísimos. Están o, o sea, entraron al Capitolio. Querían, de, querían como que desmantelar todo. Querían como que. Pues porque según ellos Trump ganó. O sea, sí, muchas exact. veces. El último me metió mego. Y andaba viendo gente, güey. Me topé una chava que era seguidora fiel 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 cabrón de, espado, de güey. Trump güey. o sea, el morra decía como que no, güey, al Chile la vacuna no sirve, güey el, el Trump como ganó, país, güey, güey sí. o sea, de que sí. son súper ignorantes, yo digo, no No sé no. qué pedo que, que, que hagan los gringos sí. si hacen cosas de que dices, güey, ¿qué tienes? Sí, güey, no por generalizar, pero por sí, la no por mayoría la, no generalizo. la mayoría de Para los nada. cabrones radicales pero están como cosas que... cosas como lo de ayer que tú le dices, aparte, güey, no sé si viste como vestidos de cavernícola, no sí, sé qué pedo yo, ¿qué haces A vas con lo de que también, o sea, de que qué pedo, güey Sí, está súper sí, zafado Entonces, pues Trump se dice que este güey Alentó muchas veces o sea, para, que, para, que esto, o sea, para que estos güeyes Hicieran las cosas, o sea, cuando fue o sea, el, Se dice que marca apoyado Sí, Trump. cuando fue el segundo debate presidencial O el tercero, no me acuerdo uh -huh. Les dijo el, el host a, a Trump, le dijo Oye güey, ¿qué le dices a los a los supremacistas Blancos, pues para, pues, para que se Calmen o algo así? Y lo este güey Trump le dijo ¿Sabes qué? Espérense y esperen a que, a que Ganemos para que, pues para Seguir haciendo lo que están haciendo o sea, en vez de, en vez de decirles, güey, dejen de hacer mamadas, dejen de matar gente, dejen de hacer cosas, los dijo, espérense a que ganemos. No ganaron y sabemos perfectamente que si ganaba Biden, los pinches radicales demócratas te venían a hacer un que cagadero hacer un o viceversa. Ahora que fue el caso con los republicanos. Pero, güey, está muy mal, ¿no, güey? O sea, que hagan sí, eso. Sí, obviamente yo, a ver, como que me metí a Twitter como a las una, dos y empecé a ver eso y yo como que no me la quería ¿sabes? y ya como a las tres dije a ver ¿qué está pasando? porque había en todos lados y el grupo de la familia típico que el tío <laughs> sí, manda, manda, manda ¿sí? el tío oculto, ¿no? el tío <laughs> sí, oculto tío que fue nada culto. todas las noticias Yo dije ya voy a ver qué pedo sí. y Saludos, vi sí y sabes, Mark Zuckerberg pudes. fue tendencia porque sacó un comunicado de que Facebook siempre había permitido siempre le había permitido a Donald Trump como que sacar sus mamadas de que sacar de mm. que eh, pues que que siempre eh, publicaba cosas de odio, que siempre publicaba cosas así como que erróneas. Pues porque Facebook creía, a cambio de Twitter, que Twitter no creía si Twitter sí lo bañaba. Facebook creía que, pues, si el presidente está diciendo algo, pues deberían escucharlo. O sea, claro, las verdad. personas deberían de juzgar si es real o no. Sí, pero sí. que Facebook no los bañaba. Ahora, que ya no va a ser presidente en menos de 13, 14 días, sí. ya Facebook ya como que le dijo: ¿Sabes qué, güey? Ya estás diciendo muchas mamadas, ya te vamos a bloquear. Y lo, le bloquearon su cuenta de Facebook de aquí a que se acabe su mandato. Y quizás indefinidamente, o sea, quizás ya no vuelva a postear nada en Facebook. Ah, en de su hecho yo vi ayer que le borraron dos tweets. Sí, también le borraron dos Eso tweets. sí, que le borraron dos tweets, pero de Facebook, no sé si Sí, entonces fue bastante increíble cómo es que pues, las redes sociales tienen mucho, mucho sí, peso, güey. Sí, mucho chino, peso en, en, en cómo es que habla la gente. Si no si no hay redes sociales, pues ah, Trump no tiene, no tiene palabras. No, ¿sabes sí, claro. El güey no se comunica palabras. por Twitter y por sí. Facebook. <laughs> nada más, güey. Sí. Oye, güey, pues... Ahora, ¿qué viene, ¿qué viene para Ricky G, güey? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que proyectos Esto, personales de Ricardo, proyectos personales, de proyectos de artísticos de Ricky G, ¿qué sí, es lo que viene, pues, güey? En lo, en lo artístico de Ricky G, este, parece que a finales de enero, principios de febrero, todo no me confirman, ¿Mm? sale una rola que yo salgo como colaboración, me invitaron. Ah, qué chingón. Con dos artistas de Monterrey, me invitaron, es un trap, algo que no he hecho. Ya la grabé, esa la grabé como en noviembre, pero parece que va a salir como ya a finales de enero luego finales de febrero creo que viene otra ah cabrón otra ¿no? que, el 2021 que... de Ricky sí 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 esperamos qué chido, que así qué chido, sea wey, me, me invitaron a otra rola se llama quiero es como un... tiene una letra muy chingona bien bonita chido, más, bien romántica este es de con un artista de México que es se hacer Sandoval y pues, mi, el que era mi productor que todavía es conmigo eh, The Rabbit y yo estoy como me invitaron para darle ese toxito que más de reggaetón sí más sí sí más... el flowcito y luego Parece que para marzo tengo otra colaboración que invitar. Qué wow. bueno, güey. Chingándole. Un de México, un güey, un artista de México que también pasando como yo. O sea, te quieres enfocar más en colaboraciones. Ahora. Es que pues me, me invitaron. Ah, ok. A, y tocas, así me dijeron. Sí. Los de Monterrey me dijeron, sale en enero. Luego la de la que tengo, la otra. Me dijeron, sale en febrero. febrero? Parece que para marzo. en marzo saco una con video que me okay. invitaron. Entonces ah, la pues, verdad. dije, tengo tres meses con pues Rola. Ya. No son mías, estoy Pero, güey, las colaboraciones siento que son fundamentales sí, hoy en, en día. Todo en el, el reggaetón. Todo, es full todo. Colaboración. Güey, y no sé, o sea, también en toda la música, o sea, de, por sí, ejemplo, ves claro. crossovers Dualipa con Bad Bunny y Tiny, güey. O sea, de que, que, que no, no necesitabas o a Dualipa está pegadísima, ¿vale? Sí, entonces, claro, pero, güey, claro. quieren seguir. Haciendo sonidos The nuevos. Da Weekend y Maluma. Da Weekend y Maluma, güey. Rosalía Rosalía ver. y Da Weekend también, güey. O sea, de que, claro, qué increíble. Claro. Se están wey. fijando más en la estrella latina, güey. Sí, o sea, es sí, un sí, sí, también sí. se rola con Alemán. Es un doc con Nata y con la banda de Mesa, güey. O sea, de que, la mamá, la <laughs> Pinches, pinches crossovers mamalones. No, no se la Güey, talía con Mike Towers. Talía con Mike Towers. O sea, se de que, qué pedo con eso. Sí, sí, sí. Pues ya, como que ya se dieron cuenta, ¿sabes? Sí, ya. La movida es para lo latino y si no se coplan. Sí. No digo que van a valer mal, porque esos güeyes ya están muy pusinados. Claro. Y somos que van a seguir pegando, pero ya lo que viene con tanta fuerza es lo, lo latino. Entonces, sí, pues tengo esas tres colaboraciones. Espero que salgan en esos meses, no sé, pues ya no no depende de mí, no son mis rolas. Pero pues que ahí para que la escuchen. Y luego espero, si todo sale bien, para mayo junio ya lanzar otra rola mía. Como pues tengo esas tres colaboraciones, voy a dejar. Sí, que, que fluyan, fluyan que fluyan. Sí. Y luego ya lanzar lo mío. Luego, pues tengo ya para agosto irme a vivir a México. Ya para en sí, pues, formalizar el proyecto. Porque aquí en Torreón, por más que quiera Es música, difícil, ¿no? No hay. Es muy difícil, no hay casi nada. O sea, no hay nada. No, no hay nada. Todos los productores, artistas, compositores, managers, disqueras están en México. Entonces ya me voy a formalizar. A empezar. Voy a estudiar música. Aunque dicen que el reggaetón no es, música, si es música. No eh, mames, güey. Ah. El reggaetón es arte para todos los que están escuchando. <laughs> hay que saber de música para hacerla. Entonces voy a estudiar música. Este. Y ya. Dale, dale. Vas ¿no? a ser como Martin Garrix cuando estaba estudiando, güey. Martín Garrix estaba estudiando música cuando pegó Animals. ¿Te acuerdas de la rola? O sea, sí, y el güey un bombazo, güey. Bombazo. Entonces el güey El güey llegó a su salón de que el lunes de que no mames, pinche palo, to Y el vato, o sea, y hay un vato enseñándole música, y todos le hacían más caso a Martín Garrix de que, güey, al chile tú pegaste una rola. Ese güey, ¿no? ¿Sabes cómo? Entonces, de que tú vas a ser de esos güeyes de que estudia música, pero güey, pues. Ojalá, ojalá, ojalá. Así va a ser, vas a ver, güey. No, bueno, pues muchas gracias por darte la vuelta, güey. No, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Este, en Insta creo que, que más uso, eh, como Ricky G y G. Este, para los que no saben, las dos sí son con, con, con y, y. y. Sí, que oye, también me equivocaba en sí. eso, güey. Sí, o con, sea, Ricky y, sea, y, Rick y G, los dos con Y. Con sí. Y, ahí en Insta siempre trato de subir cosas. Ahí, pues, cualquier cosa y me pueden mandar DM. Eh, en Twitter también como Ricky G, Y en TikTok también como Ricky G. Y en Facebook casi no lo uso, pero sí, tengo también ahí está que también Muy bien. Y ya para acabar, alguna... Queremos aquí recomendar eh, arte, queremos recomendar canciones, películas, series, los chingada ¿Alguna canción, serie o película que le quieras recomendar a la gente, güey? Serie, ahorita estoy viendo una mexicana. ¿Mm? Eh, ya hay dos temporadas. Está en Netflix, se llama Enemigo Íntimo. Ah, okay, no Buenísima. Para que la vean, están muy, muy buenas de narcos, y A mí Arre. me gusta toda esa onda. Entonces, para que la vean. Películas no veo mucho. Okay. La últimamente ya quiero empezar a hablar no veo mucho. Y de música... Es que escucho mucha música... Aparte de las ruedas del Ricky, obviamente... Obviamente, esas no fallan... <laughs> Me gusta escuchar muchos artistas que no se han conocido... Como que lo básico casi... Outbunny lo escucho, pero muy poco... Claro, como creas. Okay. Escucho mucho... Pues, escuchen a, a la gente de México... Yo creo, está bueno apoyarles... ¿Quién fue tu artista más escuchado en el 2020? Fate... Fate... Chingo, no mames, güey... Yo amo sí, Fate, güey... Me encanta sea, su música... Pero Fate sí, sí... Sí, está durísimo... Sí, Fate es durísimo... Aunque está muy underground... Pero sí. Fate es durísimo de México pues a este es como Fano, Callejo, uh -huh. Das, Baldovinos, entonces para que lo escuchen y okay. Eso es, escucho, de hecho hay una app que me dice mis rolas que más escuché en 2020 y mis rolas, mis cinco rolas más escuchadas de 2020 en Spotify dos fueron de Fano y Callejo, no mames, sí o sea me gusta un chingo escuchar gente pues de aquí, ¿sabes? de Qué México, bueno. sí, como no decir? soy así muy patriota de México, Nah, pero güey, obviamente wey, no. reconoces el talento, pero sí, pues si me gusta lo voy a escuchar, ¿sabes? claro, 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 por supuesto, pues muchísimas gracias güey, en serio no, por darte la vuelta y pues este fue el tercer episodio de Training Topic Talks. Nos vemos.